Es un roncador. Ronca. Un bocinex, más bien. Sí, es un bocinex. Atacamos las viejas y las alemas. Este año no la, ni las he olido. Las he visto sacar, pero no las. Tampoco he venido a pescar. Como he estado liado con obras en casa, pues no he podido. Vamos a ver si hoy hay suerte. Un poco de cangrejilla trae cuyona, un poco. No sé si tendrá 10 o 12. Con eso no tengo ni para. Pero bueno, menos en nada. Vamos a intentarlo al menos. Siempre hay gente, ¿eh? Desde aquí se ve mejor. La puntita es. La verdad que está bueno. Así. Semana que viene me doy otra vueltita. Aquí abajo, 20 metros. Allá hay gente pescando. Esto es. Es el barranco de la Puente. Esto lo reconocerán porque cuando van por la autopista ven un puente de piedra. Puede estar la desembocadura. El pesquero no está ocupado y la mar está buena. Vamos a intentarlo. Seguimos. Hace una ligera brisa que para nada impide pescar. Si no va más claro. Tiramos al pescador. La marea está marea vacía, empieza a subir ahora mismo. Pesca
lo que vamos buscando en primavera. La olla y la socorrida palometa, la boga, también son del agrado de cuando no se coge otra cosa. Pues este es en realidad el pesquero. Una brisa. Este pesquero con un poco de brisa no sirve. Aquí y poner las manos ahí donde no te pilla el dedo, pues. Bueno, pues este es un, la verdad que le da buen sabor y ya lo podemos pescar. Utilizaré las papas para pescar a bien las vías. Bueno, acabo de tener una picada, pero con la forma de correr esto no es una vía. Esto no es una vía. Salema. Esto es una salema. Así no. Una salema. Salemita. Bueno. Hay que clavar la anzuela. Tiene que clavar la anzuela. Ah. Bueno, una salemita. No es la grande, pero está bueno. Está bueno.
Una salemita. El pesquero de la puente, pues parece que dio su resultado, ¿no? Qué mordida. Está mordida por un pejerrey. ¿Ven aquí? Esta pobre, ahora mismo, claro, yo no tiene el tirón tan fuerte y esto no es una salema como para... para tirar tan fuerte. Ahí están comiendo, ¿eh? Déjala muy fuerte. Ahora es un pez de este. Madre que lo parió. No deja coger la sale. Ahora es un pez de ese. Ay. Deja comer las salemas o las viejas, coño. Ya digo, esto es el terror de la... Estas son las bogas de los berils. ¡Hala! Casi al agua. Tampoco se pierde mucho. Voy a cambiar la olla. Una más. Esta está como más camuflada para las viejas. Para las alemas, cuando están, no me le importa tanto. Esta es de corcho puro, esta tiene más años. No sé si tendrá 40 años, por lo menos. Voy a ponerla esta más escandalosa, pero... para las alemas es mejor. Seguimos. Una buena picada. Voy a hacer los... a ver si... una buena pica, a ver si desde aquí donde saca la salema, a ver si lo puedo sacar. No sé lo que será. Eso. Vamos a ver. Sea un pulpo muy muerto, viene esto. Bueno, no es un pulpo, es una sama. Ay, pues buena sama. Buena sama, ventaco. Un kilo pesa por lo menos. Bueno. Ay, tengo un dolor en el riñón también. Joder. Encima no traje ibuprofeno. A ver, a ver. A ver cómo te... un bocinex. Más bien. Sí, esto es un bocinex.
Bueno, gente, el bocinegrito, más o menos, no está mal. No está mal. Se dedica a todos ustedes. Un saludo. Bueno, pues ahí están las capturas. Ahí están las capturas de hoy. El bocinegro, yo creo que el kilito sí pesa. Bueno. Aquí están las cañas. La de fondo la estoy tirando al mismo sitio. Y la boya la tengo ahí. Estoy descansando un poco de ella porque tenía el dolor ese. Pero bueno, ya se me ha quitado, gracias a Dios. Pues el pesquero de la puente no tiene muchos secretos. Aquella ya es el tablado. Esto aquí es Chimaje, la playa de Chimaje. Y pues nada. Esta es la carretera que va del tablado a Punta Prieta y a 20 metros está el pesquerito. El pesquero desde otra vertiente. Aquella ya es Punta Prieta. Y como ven, la autopista. No sé si ven los camiones, el camión pasando, la autopista está ahí mismo. Es el barranco de la puente. Famoso arco que hay de piedra. Y todo, aquí hay otro pesquero. Es otro pesquerito bastante interesante. Y veo mucha gente pescando ahí. Yo nunca he pescado, pero de noche veo bastante gente ahí. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues con estas imágenes del pesquero de la puente, creo que ha resultado algo más fructífero. Me despido hasta un nuevo vídeo. El pesquero, pues, incluso sirve hasta para la familia, porque un pesquero es muy complicado. Pues nada, esto es todo. Hasta un próximo vídeo. Un saludo a todos. Denle al like y suscríbanse. Saludos.